Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo en donde le damos a conocer la información más relevante. Vamos paso a toda la información preparada para este miércoles ya 16 de noviembre de 2016. En nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, le comento que inició ya la temporada oficial de la venta de árboles de Navidad precisamente allá en Tlaxcala. Promover las plantaciones forestales. En rueda de prensa en la comunidad de Acopinalco del Peñón Tlaxco, se dio a conocer la campaña nacional de árboles de Navidad, que a partir de este 15 de noviembre y el 25 de diciembre inicia la temporada oficial de venta de árboles naturales. La gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Gisela Lucero Cepeda, informó que se cuenta con una producción aproximada de 6 a 7 mil árboles de las especies ayacahuite y sembroide a precios accesibles. Los precios de venta de los árboles de Navidad varían desde 400 a 800 pesos, dependiendo principalmente de la especie, del tamaño y de la forma y de la calidad, mientras que los importados están entre 500 y 1.100 pesos. Estamos hablando aproximadamente de 6.000, 7.000 árboles. En donde tenemos mayor producción, pues obviamente es aquí, en Avitlax, que es donde están más organizados, pero pues obviamente en la meta de la Comisión Nacional Forestal, pues es eso, ¿no? Que puedan también aprovechar el bosque. Los estados con mayor producción en el país son Estado de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz y Tlaxcala, por lo que se han realizado inversiones para promover la actividad silvícola. En el periodo 2002-2016, a nivel nacional, la CONAFOR ha otorgado apoyos para establecer plantaciones forestales de árboles de Navidad en 5.170 hectáreas en 19 entidades y se estima en este 2016 una producción nacional para comercializar de 800.000 a 1 millón de árboles. En Tlaxcala, en el periodo 2002 al 2016, la CONAFOR ha otorgado apoyos para establecer plantaciones de árboles de Navidad en 256 hectáreas, beneficiando a 12 productores. En este año contamos con 5.000 árboles de Navidad. Actualmente son 6 viveros los que ya cuentan con producción que van desde los 7 a los 8 años. Actualmente contamos con 6 productores que ya están en la etapa de comercialización en los municipios de Ixtacuixtla, Nanacamilpa, Panotla y Tlaxco. Cabe mencionar que la CONAFOR en Tlaxcala ha invertido 2 millones de pesos en la plantación, comercialización y difusión de las plantaciones forestales de árboles de Navidad. Por tal motivo, pues le hacemos la invitación a toda la población, pues a adquirir su árbol de Navidad mexicano, principalmente. Estos árboles son comercializados bajo las condiciones legales que se requieren, cuentan con una nota de remisión para su movilidad y la calidad adecuada. En otra de las notas de este día, realiza CES y CECITE acciones para la prevención de estupefacientes en adolescentes. Para prevenir el consumo de estupefacientes en adolescentes de la entidad, la Comisión Estatal de Seguridad arrancó este martes 15 de noviembre una jornada de pláticas en instituciones públicas del subsistema, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Con apoyo de la unidad canina, llevaron la primera plática al plantel 7 ubicado en Zompantepec. Hicieron una demostración de las actividades que aplican en la búsqueda de narcóticos. Y nuestro trabajo es atender, cuidar y trabajar con oficiales caninos. Tenemos tres especialidades dentro de nuestra unidad, que son antidrogas o los oficiales caninos detectores de drogas, explosivos y de guardia o defensa controlada. Utilizando pseudoaromas, componente químico de una droga, enseñaron a las y los jóvenes cómo los binomios caninos rastrean estupefacientes, armas de fuego y dinero en efectivo. Es el objetivo, que ellos tomen, hagan conciencia básicamente de la problemática que es actual en lo que es la adicción, y que realmente ellos también hagan conciencia que si son consumidores y que traen droga en ellos, están cometiendo un hecho delictivo. Sin duda, yo le apuesto a que la educación, la prevención, el que venga gente calificada como la que el día de hoy nos visitó, va a contribuir a que la sana convivencia, la
el área académica de nuestros estudiantes tenga que aumentar y subir. Adicional a esto, las y los oficiales estatales orientaron a la comunidad escolar sobre el riesgo que corren al consumir una droga, medidas preventivas que los adolescentes tomarán en cuenta. Más que nada porque algunos se dedican a transportarla y a consumirla y pues es malo. ¿Puede ser dañino a tu salud? Ah, claro. ¿En qué sentido? En que poco a poco nos va matando. Nos va matando las neuronas o nos puede ir afectando en cada parte de nuestro cuerpo. Pues la demostración que nos dieron los policías estatales, nos enseñan que los perros les ayudan a trabajos pesados, podría decir, para encontrar las drogas que consumen los adolescentes en esas épocas. La Comisión Estatal de Seguridad mantiene de forma permanente diversos programas que contribuyen al sano desarrollo de infantes, adolescentes y jóvenes del estado, como las jornadas y semanas de prevención del delito y ahora con esta nueva estrategia para evitar el consumo de drogas. Para ir concluyendo con la información relacionada a aquel vecino estado de Tlaxcala y por supuesto dentro de lo que corresponde a algunos de los municipios hasta donde llega la señal de este canal, escuelas de nativitas y 6 municipios más entre los certificados como libres de bullying. Al otorgar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CDH, la certificación como escuelas libres de bullying al preescolar y la primaria del Instituto Metropolitano de Monterrey, la directora de Programas y Atención a la Sociedad Civil de la CDH, Jacqueline Ordóñez Brasdefer, resaltó que el mecanismo de escuela libre de bullying tiene como finalidad que las escuelas cuenten con elementos básicos para prevenir la aparición de casos de acoso escolar y para combatirlos cuando ya existen. Asimismo, dio a conocer que a la fecha la CDH ha otorgado un total de 13 certificaciones, entre las que se encuentran instituciones como la Secundaria Técnica número 56 Bicentenario de Nativitas, la Secundaria Técnica número 52 Capitán Mariano Cantor de San Pablo del Monte, la Secundaria General Higinio Paredes Ramos y el Centro Educativo Juan Luna Molina de Tlaxcala, el Jardín de Niños Celia Hernández de Huerta de Chautempan y ahora el preescolar y la primaria del Instituto Metropolitano de Monterrey de Santa Cruz, Tlaxcala, entre algunos otros. En otra más de las notas preparadas para este día y cambiando de información y de región, aseguran 2.000 litros de combustible ilícito en Tlalancaleca. La mañana de este martes se registró una persecución por parte de policías municipales de San Matías, Tlalancaleca, contra presuntos chupaductos en la comunidad de San Antonio Chaucla de Arenas. Sin embargo, no se logró la detención de ninguno de los implicados. Aunque sí, se decomisaron 2.000 litros de combustible de procedencia ilícita que se encontraban en 2 contenedores al interior de una camioneta Chevrolet color blanco y batea dorada con blanco, por lo que procedieron a su aseguramiento, dejando la unidad y combustible a disposición de la PGR. Por otro lado, en otro más de los temas, detienen al ladrón de motocicletas en Texmelucan. Este lunes por la tarde, un ladrón de motocicletas identificado como Nelson Javier fue detenido en la colonia La Santísima del municipio de San Martín, Texmelucan. Y es que de acuerdo con el reporte, policías municipales iniciaron una persecución contra este sujeto luego de que acababa de robar una motocicleta marca Yamaha color negro con placas de circulación F47EA del estado de Puebla, por lo que después de una persecución por diversas calles, finalmente el delincuente, que está relacionado con otros robos de motocicletas en la región, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes. Y bueno, dentro de lo que es esta ocasión, en esta emisión de este espacio informativo de Noticias al Día, nos vamos a ir de manera continua con la información preparada. Y es que por otro lado, colocan la primera piedra del Banco de Alimentos Puebla en Coronango. Al respecto, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, así como representantes gubernamentales, empresarios y sociedad civil, se reunieron en el Parque Industrial Ococlán, en el municipio de Coronango, para colocar la primera piedra del almacén del Banco de Alimentos Puebla, obra que costará 48 millones de pesos y que se construirá con apoyo de la SEDATU,
Zagarpa y recursos aportados por distintas empresas a partir de diversas donaciones. Por lo que se espera que las instalaciones se encuentren listas para su funcionamiento en el primer trimestre de 2017, misma que contará con bodega, comedor, cámara de refrigeración, entre otras instalaciones donde se podrán almacenar y mantener las donaciones en condiciones óptimas para así entregarlas a las personas que más lo necesitan. En una más de las notas y dentro de otro de los municipios, productores de chóscla se preparan para el Buen Fin. Con el objetivo de impulsar y contribuir con la economía familiar, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez y regidores mostraron su apoyo y respaldo hacia un grupo de productores y locatarios para llevar a cabo una exposición de productos de la localidad los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre en el Zócalo de San Miguel Xóxtla, siendo el 18 de noviembre a las 18 horas la inauguración de lo que han denominado Buen Fin en San Miguel Xóxtla, en el que participarán alrededor de 20 productores con la exposición y venta de chamarras, chalecos, sudaderas y prendas deportivas, así como locatarios de telefonía celular, bolsas, carteras, gastronomía y aparatos electrónicos. Pero además, durante los tres días o durante estos días habrá eventos culturales como danza folclórica, rondalla, poesía, bandas de rock, entre otras actividades, ante lo cual los organizadores del Buen Fin en San Miguel Xóxtla hicieron extensa la invitación en general para visitar este fin de semana este municipio, ya que aseguraron encontrarán los mejores precios en ropa de temporada. En otra más de las notas, continuando con más de la información, con la finalidad de continuar dotando de los servicios básicos a los habitantes de Domingo Arenas, el ayuntamiento que encabeza Francisco Meneses Muñoz dio inicio a la obra de drenaje sanitario desde el paraje Puerta a Cocolextla, con un total de 1.160 metros lineales y una inversión de 770.583 pesos provenientes del FIESM. Al respecto, el edil resaltó que se está cumpliendo con un servicio de gran importancia para los ciudadanos y agradeció la confianza hacia la administración que dirige, agregando que también se estará dotando del servicio de agua potable y con ello seguir contribuyendo a un mejor cambio dentro del municipio y, por supuesto, para beneficio de todos los vecinos, de toda la ciudadanía. Para ir concluyendo con la información de este espacio informativo, detienen a sujeto por robo a casa habitación en Huejotzingo. Policías municipales de Huejotzingo detuvieron a un sujeto quien fue señalado por robo a una vivienda. El asegurado fue identificado como Javier, de 29 años de edad, originario de San Andrés Cholula, quien al momento de su detención se encontraba sustrayendo diferentes artículos de un domicilio ubicado en Privada 5 de Mayo del tercer barrio, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en las instalaciones del C5. Pues ahí algunas de las imágenes de este sujeto capturado al estar ahí robando una vivienda, ya le comentábamos, en el tercer barrio del municipio de Huejotzingo. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo, en donde le hemos dado a conocer algunos de los sucesos más relevantes generados durante las últimas horas. Le invito a que nos acompañe. Recuerde, estamos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal y, por supuesto, le invito también para que nos siga en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Ahí usted puede encontrarnos como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Por supuesto, lo invitamos de nueva cuenta para en nuestra siguiente emisión nos acompañe y conozca los sucesos que se registren durante las próximas horas. Pásenlo muy bien. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.